Doctora, llame a Caconio, le pido por favor, es un poco tarde. ¡Caconio! ¡Hola! ¡Hola, Caconio! ¡Hola! ¿Cómo te va? Bien. ¿Nos querés contar un chiste, sí, no? Sí. Dale, contalo. Se encuentran dos amigas. Ajá. Una le dice, oye, tengo una botella en mi casa, si querés nos la chupamos. Bueno, y después nos tomamos la botella. Pero ya lo contaste, Caconio. No, te lo había contado. Ahí te escribí. Dicen que no, ¿eh? Pero habrá contado otro muy bueno. Perdón, chico, perdón que no, que no te lo celebré, Caconio. Yo pensé que... Otro, entonces. Otro, otro. Sí, bueno. Mira, dos amigos ahora casados. Y oye, siempre dicen, oye, tú a tu mujer le das por el otro lado... No jodas, ¿para qué? ¿Para que quede embarazada? ¡Ah! ¡Oh, no, terrible! ¡No! Empieza por el tema de calle 3. Mira, madre, Caconio no entiende ninguno. ¿A usted le gustó? ¡A mí no! ¡Sabémoslo nosotros! ¡Dale, Caconio! ¡Hola! ¡Hola, Caconio! ¿Cómo te va? Bien, niña. Bueno, todo lindo. Sí. Contanos un chiste, dale. A ver... No sabe cuál elegir. Ah, no tiene engaños en la cabeza. Mamá, mamá, ¿por qué saltas encima de papá? Para desinflarlo. No va a servir porque la vecina vuelve, viene siempre y lo infla de nuevo. No entiende el pícaro. Mira cómo se está riendo el pícaro. ¿Tenés otro que no entiendas? No. Bueno, bueno, vámonos entonces. ¿Te gustó, doctora? Está bien. ¡Caconio, vení! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bien! ¡Está aquí hoy, viste! ¡Hola! Bueno, ¿nos vas a contar un chiste? Sí. Dale. Hecho un consejito. Ah, un consejo. Sí. No, pero vos no das consejos, vos contás chistes. Sí, pero es que como está aquí, me voy a dar un tip. Bueno, qué lindo. Sí, si su perro come concentrado, no lo distraiga. Muy bien. ¿Qué es eso? El alimento no es concentrado, es balanceado, ¿no? No, está bien. Concentrado. Está bien. Claro. Sí. Yo lo entendí, viejo. ¿No tenés otro consejo, Caconio? No, yo consejo no. Era el único. De todo eso que hay ahí, eso es lo mejor. A ver, pero uno peor, contame. Anda mal la impresora. Manolo, ¿tienes horas? No, pero mi reloj sí. Bueno, es como la contraprueba, claro, eso, sí, ¿no? Sí. ¡Caconio, vení! ¡Hola, Caconio! ¡Hola, Juan! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien. Bueno, qué suerte, venís a contarnos un chiste, ¿no? Sí, mira. ¿Cuál es el colmo de un maestro de artes marciales? ¿El colmo de un maestro de artes marciales? Terrible, no sé, ¿qué será? ¿Cuál? Que tenga muy mal karate. Para vacaciones. Sí, eso para los chicos. Para toda la familia. ¿A usted le gustó entonces? Sí, a mí. ¡Caconio, vení! No puedo contar un chiste, ¿puedes? Sí, basta, pero escúchame. Si me dijo Nacho. Ah, bueno. Sí, bueno. Llega un cien pies desesperado tocando la puerta de su casa y dice, papá, abrime, me come un pollo. Y el papá le dice, bueno, hijo, esperá que me pongo los zapatos. Está bien. Bueno, a mí me gustó. A mí también. ¿Sí? Sí. ¡Caconio, vení! Sí. Mira, un hincha de River y uno de Boca se van de marcha. Ajá. ¿Quién maneja? Un hincha de River y un hincha de Boca se van de marcha. Según quien tenga el registro. Claro. No, claro. El de Boca, porque tiene 10 copas menos. No es así. Sí. Pero está mal el nombre de banca. Manejan por acá, van por la avenida Corrientes. Pero no son copas, esos son campeonatos. Copa menos es el de River. Si no era el Barcelona y el Real. Claro, esto está adaptado de España. Bueno, pero no funciona el chiste así, Caconio. No, a mí me gustaba. Creo que se entendió, el hincha de River lo entendió. No son copas. No, pero el hincha de River lo entendió, Juan. Bueno, es un deseo, más. Sí, claro. 10 copas menos. 10 copas menos.
Che, ¿estamos bien o no? Estamos bien. No, es muy corto. No, no, encima. Otro chiste. Sí, no tenés otro chiste, capaz. Hacelo el mismo, pero con Barcelona y Real. Hola, a ver, ay, claro, ahora sí, mira. Claro. Está. Un aficionado del Barcelona Fútbol Club y otro del Real Madrid se van de marcha. Sí. ¿Quién conduce? Y no sé quién. El de Barcelona. El de Barcelona. Porque tiene 8 copas menos. Creo que la copa del rey. La copa del rey. Bueno, ¿a qué le gustó, doctor? Sí, el auto me tomó el otro. ¡Caconio! ¡Caconio, vení! ¡Hola! ¡Caconio! ¡Hola, Caconio! ¿Cómo te va? Bien. Bueno, qué suerte. ¿Querés contarnos un chistecito? Sí, de Drácula, que hoy es calo. ¡Ay, qué lindo! Dale. Iba Drácula manejando, ¿no?, en la ruta, y se le pinchó una goma. Y cuando se baja a arreglarla, abre el baúl, saca la llave cruz y se murió. ¡Oh, no! ¡La cruz! ¡La llave cruz! ¡Uy, qué lindo! No, barbaridad. La que es tipo palanquita, sí, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Sí, con esa la tiene la que ir. Es boludo. Esa sí, tiene que ¿cómo no se dio cuenta? Bueno, o llamar si no. Llamar al ACA, ¿no? Claro. Bueno, ¿le gustó, doctora? Sí, eso está bien. Caconio, vení, dale, Caconio, es muy tarde. Hola. Hola, Caconio. Caconio Lungue. Dale, por favor, contá el chingo. Hubo una vez una carrera de colores. ¿De colores? Sí, y el último en llegar fue el de morado. Homenaje a Mario Sánchez, Caconio, Sí, hoy homenaje. Homenaje a Mario Sánchez. A Mario Sanjarito. Los pajaritos. Caconio, entonces, sí, nos vamos con una sonrisa, ¿les parece? Sí, Caconiongo. Hola, Caconio. Caconio. Alguien que te quiere, que está enamorada de vos. ¿Querés mandarle un beso? Bueno, mandale. Ah, así lo mandas. Sí, qué tímido. Nos vas a contar un chiste. Sí, le dice la madre a la hija: hija, dicen las vecinas que te estás acostando con tu novio. Ay, mami, la gente es chismosa. Una se acuesta con cualquiera y dicen que es el novio. ¡Ah! Muy bueno, me gustó, ¿eh? Medio de revista porteña, picaresco. Son los tiempos que corren, ¿no? Hoy la vida es así. ¡Caconio! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo se vino? A ver, tipo Beach Boy. Sí, un Caconio playero. Vos no votás, ¿no, Kaki? No, yo chiquito. Te falta un montón, ¿no? Sí, mucho. ¿Y te interesa la política? No. No, claro. ¿Cómo no? No me entiendo. Bueno, contanos un chiste, dale. ¿Qué sale entre Kirchner y Elisa Carrió? ¿Qué sale entre Kirchner y Elisa Carrió? No tengo idea. ¿Qué puede salir? ¿Qué fue el espectáculo? ¿No? ¿Qué sale? Un bizcochito de grasa. Un bizcocho y... ¿Quién fue? No, es Marianita, lo trajo Marianita. Sí, ¿hay más de esto? No sé, muy bueno, ¿eh? No, de esto no, después lo más hombre. Claro, bueno, ¿a usted le gustó? A mí me gustó, ¿sabes? ¡Caconio, vení! ¡Hola! ¡Caconio, vení! ¡Hola! ¿Cómo está, Caconio? ¿Todo bien? ¡Hola, Caconio! Hola. ¿Tuviste un lindo fin de semana? Sí. ¿La pasaste bien? Sí. ¿Qué estuviste haciendo? Sí, jugué al ping pong. Y debes ser campeón de ping pong. Me gusta jugar al ping pong, Kaku. Sí. ¿Cómo le pegas mejor, de drive o de revés? Sí, igual. Igual. Bueno, ¿nos vas a contar un chiste? Sí. Dale, te escuchamos. Para que lo encuentre. Ay, cómo le gusta hacerse robar. Sí, se hace. Mi mujer se fue de vacaciones y se llevó 2 cajas de condones. No sé para qué, si ella no tiene pene. Inocente, ¿no? Claro. Carbonio, vos
vos estás de acuerdo con el chiste, no, claro, no lo entendí, claro, 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 es para que no es la inocencia, no, no se te ocurre, ¿no? Para que no tiene fin. ¿A usted le gustó? Está bien. La ingenuidad, ¿no? Para toda la familia. Bueno, acuérdese igual que sin cosita no hay chanchangu. Claro. No, eso es. Truli. Truli, no hay jambán. Bueno. ¿A usted le gustó? ¡Caconio, vení! ¡Caconio! ¡Hola! ¡Caconio! Hola, voy a hacer un chiste. Por favor. ¿Por qué no te callas? Le da la risa. Se la hizo Sabina a Serrata. Ah, ya se lo hizo. Todo el tiempo. Y yo, ¿por qué no te callas? Muy bueno. Y claro, Sabina tendría que ser al revés, ¿no? Sabina el rey y... o no. O Sabina Chávez. ¿Quién es Chávez y quién es el rey? En Sabina y Serrat. Y Serrat es el rey para mí. Bueno, no sé. Una encuesta de clarín.com para mañana. ¿Quién es el enano de jardín? Sabina es más zapatero. Sí, ¿no? Es más Mr. Bean. Bueno, sí. Perdón, Caconio, es igual que una tontería mía. Vamos a tu chiste. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre lástima y lastima? Bueno, una serie. Yo creo que lo sé, el tamaño. Claro, el tamaño del amigo. ¿Te gustó, Kimberly? Sí, bueno. Pero creo que él no lo entienda. Mira, otro. Sí. Mamá. No, es muy inocente, claro, Caconio, claro, también. Claro, repite como un loro. Mamá, pero... el vecino se está masturbando. Ignóralo, no puedo, está usando mi mano. ¡Oh, no! ¡Caconio, vení! ¡Hola! ¡Hola, Caconio! ¡Hola, Caco! ¿Cómo te va? Encantado en el chiste de la Nuz Uy, soy. Ah, te gusta, te divierte. Ese te gusta. ¿Lo sabías, no? Sí, lo conocía. Bueno, ¿qué nos vas a contar vos? Y, a ver, uno... Mirá. Mamá, no me esperes a dormir esta noche. Ay, mi hijo, ¿por qué? Porque ya llegué. ¡Ah! Bien lógico, sí. Es terrible. Está bien. Te veo con ganas de contar otro. Otro más. Sí. ¿Y mamá? ¿Quién lo cuenta? Caconio. Bueno, Caconio. Sí, vos. Mamá, ¿dónde está el abuelo que tengo ganas de hacer pipí? No sé, que te lleve papá. No, mamá, papá no le tiembla la mano. ¡Pipí o qué? Oh, oscuro, un chiste ya. No mal que Caconio no lo entendió. Sí. ¿Y otra mamia? ¿Otro, Caconio? mamá, esta noche no voy a volver. ¿Por qué, hijo? Porque no voy a salir. Es como una serie, ¿no? Está bien. Pegado. Ahora el pibe este, la madre la vuelve loca. Sí. Le hace venir a todo el tiempo. Pasa las de Caín. ¿Le gustó, doctora? Caconio, vení, Caconio, por favor. Hola. Está tristón, Caconio. Sí, un poco triste, como todos los humoristas en el día de hoy, ¿no? Porque se nos fue Norman Erlich. Pobre, no, bueno, dedicamos el chiste. Así que el chiste va dedicado a Norman. Seguramente le hubiera gustado, ¿no? Sí, un chiste más. Sí. Y un abrazo a todos los familiares y seres queridos de Norman. Se fue un grande. De él también, ¿no? Un grande del humor, ¿eh? Sí, Caconio, te escuchamos el chiste. Mira, el capitán dice abordar el barco. Y el barco quedó monísimo. Lo hubiera puteado normal. Yo tenía mucho chiste de la bóveda. Sí, claro. Bueno, pero son más largos. ¡Caconio! ¡Caconio! Hola, Caconio. ¿Cómo andás, Caconio? Bien. Bueno, dale, contanos un chiste. Bueno, y llega el nene, la nena, a la casa y le dice, papá, ¿qué, nena? En la puerta del colegio había un señor que me dijo, si me la chupaba, no. Me regalaba este reloj. No, eso no es. No lo había contado también. Es una barbaridad. No, Doctora Caconio. No se meta, doctora. Claro.
No, hecho tampoco. ¿Pero qué pasa? La doctora debe estar fijándose los chistes. No, porque si no, Cacoño, como no entiende, claro, cuenta con chistes. Bueno, despedite, Cacoño. Bueno. Chao. Chao y chao a Nelly Beltrán. ¡Ah! El último adiós, el último Cacoño. Claro.